Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos al sexto episodio de Snortfinger. Vamos a darle ya caña sin más dilación. Estábamos construyendo un ejército, un pedazo de ejército, y construyendo una universidad por aquí en Snotslayer. Mira, estamos ganando profesionalismo, esto es genial. Tenemos que llegar a 50. Bueno, pues ya tenemos la universidad construida. Not too cool for school. Vamos a mejorar nuestro laboratorio, pequeño laboratorio de sustancias estupefacientes, y la convertiremos en una universidad como Dios manda de Snortslayer. Vale. Ganamos innovativeness gain más 50% y modificador de bienes producidos locales más 15%. Después tenemos lo de Crystal Blue Persuasion, que sinceramente da un poco igual porque no tenemos acceso a los magos. Tiene pinta que la expedición está yendo bastante decente, ¿eh? No sé si aguantarán todos los ejércitos, pero tiene pinta que van muy muy bien. Estamos construyendo un puñado de manufactorías, que es lo que nos da más retorno. Está yendo loco, el de Stalbor. Nos está llamando todas las guerras y está todo el rato metiéndose en guerras. Es increíble. Dios, nos revienta que flipas. Tienen unos generales muy muy locos. Personal Mage Shields. Vamos a ver qué más tenemos por aquí para investigar. Shield Durability no me interesa. Fire and Shock junto. Arcane Blaster. Bueno, podemos sustituir el de que nos da choque por separado y fuego por separado. Y tendremos ya uno, un espacio más. Voy a pillar las tecnologías. Tenemos mejora de la caballería y de los cañones. Con masacre incluida, nos han reventado a los mercenarios. Ni me acordaba a los mercenarios, la verdad. No te voy a engañar. Ideas ofensivas puede ser interesante para mejorar los generales, porque vamos un poco jodidos en ese tema. Y creo que también nos da bonos en el mantenimiento. Special Unit Cost Modifier, menos 20%. Nos costará menos hacer los artificieros. Vamos a guardar dinero para Centralized Hold Operations, que podemos ver cómo va evolucionando el progreso de todos en cada uno de los fuertes y todo eso. Bastante interesante. Vamos funeleando todo el dinero que podemos hacia King's Rock, 96 de valor. Y si vamos, yo que sea en Vincost, que también debe ser uno de los más potentes, tiene 126. Así que cuidadín. Crack Dunbor restaurado y hemos vuelto de la expedición. Podemos spawnearlos aquí, justamente en Dwarf Hope, para atacarlos. Instantáneamente han muerto. Y tenemos la última idea: Slobalt y Steelers Juice. ¿Qué cojones es esto? Es un inventor de Snotfinger. Es una bebida potente, originalmente diseñada para mantenerlo despierto para siempre, así aumentando su productividad. Después de hacerlo, Slobal descubrió su lado letal, básicamente lo mató, ¿no? Y los efectos secundarios de la consumición continuada de su invención. Pero bueno, tenía su hija y asistente de laboratorio, Quix, que pudo guardar la receta, pudo guardar cómo fabricarla, la pócima esta rara, y mientras también reduciendo la dosis. Y ahora esto ayuda a los soldados de Snotfinger a correr mucho más rápido de los enemigos o perseguirlos a los que estén retirándose de los enemigos. Velocidad de movimiento más 15%. Ahora van hiper rápido nuestros ejércitos. Entre esto y la mejora permanente que tenemos por aquí de Bush, aquí Getting Higher, que también tiene Move Speed. Y el último nos da también más 15% de Move Speed, que es una barbaridad. Vale, nos han derrotado. Han tier 9 de reforma de gobierno. Tenemos Shadow Chancellor, New Man, Consolidated Power, New Man para reducir el tema de las elecciones. Está bastante bien y nos da un random bonus. Y podemos restaurar Serpent's Veil Irrigation. Vamos a intentarlo a ver qué hace. Y en tecnología administrativa 21 podemos mejorar todavía más los raíles del Doabo Bar. Mola. ¿No se han stack wipeado los ejércitos o qué eran estos tíos? No tienen ejército, ¿no? Tienen 12k los de Stalbor. Voy a construir un montón más de manufactorías. Y firmemos la paz con estos tíos, que no me interesa para nada luchar contra ellos. La verdad me dan un poco igual, la verdad. Los que sí que quiero luchar son los de aquí abajo. A estos sí que les tengo ganitas. De hecho, podríamos luchar, ¿por qué no? Sí. Lo que voy a hacer por eso es antes construir ejércitos para hacer otra expedición, que creo que en guerra no podemos. Son aliados con Ark Otstun. Nah, vamos a declararles ya la guerra directamente. Hemos construido ya la Marthor Gate. Perfecto. Nos da Local Trade Power. Kalistosov Sovic nos ha declarado la guerra. Vale, tienen bastantes más ejércitos que nosotros. Vamos a intentar sacar algún general decente. Vamos a reventarles los ejércitos que podamos. En las cuevas tenemos todas las de ganar. No sé qué cojones
dragones quieren, pero me están tocando los huevos. Hemos cancelado la captura de la fortaleza. Nos vamos. Bien, bien. Lo bueno es que no nos han pillado ni una fortaleza de momento, así que podemos intentar hacer algo. La verdad es que estamos en dos guerras distintas. Esta es bastante más importante, la verdad. Tienen 100k todavía de soldadesca y 279.000 de ejército. Sinceramente, estamos jodidos. No, lo siguiente, tú. Vamos a atacar. Vale, nos han pillado Crack Dunbor, lo que es una aliada monumental. Pero bueno, podría ser peor. No sé ni cómo estamos ganando, la verdad. Estamos resistiendo. Goblin, perfecto. Zona de estabilidad, que no necesitamos. Pero lo más importante, nos da un nuevo artificiero único que nos reduce el disturbio nacional en menos 4. A cambio de eficiencia de producción, menos 10%. Vamos a 0 de manpower, pero bueno. De sobrevivir como haga falta. Terreno es bastante poco favorable. ¿Cómo vamos de comparación militar? Tenemos más moral, mucho menos disciplina, y eso seguramente nos está pesando un montón, la verdad. Voy a poner edicto defensivo en esta provincia. Plazbar Blanca de Arc Otun. Vale, estima que nos han pillado Crack Dunbor, pero el resto lo tiene un poco más chungo. Y nos están entrando por el sur porque Thriven Arrow se la pela. Ok, ya ha pasado un tiempo y no quieren atacar. Poco a poco se les está jodiendo su soldadesca. No les pienso dar una mierda. Tenemos bastante mala suerte también porque es, ha llegado a 78 esto. Sekdir ha ocupado esto. ¿Cómo? Ay, mamá, huevos. Se ve que no quieren atacar o algo, no sé. Un poco raro que su capital esté en el Dwarf Road, la verdad. Pero bueno, no sé yo quién lo juzgue. Estamos recuperando poco a poco soldadesca, cosa que me sorprende. Es cierto que nos beneficia un montón el hecho de tener el tema militar Goblin, porque favorece a ello. Así que para una de las cosas que tenemos buenas, pues vamos a aprovecharlas. Tenemos que reconstruir Crack Dunbor y a ver si firman la paz ya estos cracks. 80%, ya que bueno, tenemos estas dos provincias que son de Sekdir. Lo bueno es que está conectado igualmente por a través de cuevas, así que ni tan mal. Nos deja pillar esto. Así que nada, voy a capturar lo que pueda. Y vamos a ver cómo lidiamos con la Federación del Lago esta, que me está amargando un poco, la verdad. Vamos a intentar recapturar nuestras provincias por aquí en Crack Dunbor. Ah, nos ha jodido de lo lindo. Nos han atacado mientras estábamos recapturando Crack Dunbor. Y volvemos a no tener absolutamente nada de soldadesca para variar. Quiere firmar ya la paz blanca. Así que nada, no sé a qué ha venido toda esta mierda. Si éramos rivales, pero nunca nos molestábamos. Ahora nos ha atacado por la cara cuando hemos atacado a otra peña. Vaya, vaya desgraciado, ¿sabes? Este pavo, poco cabroncete. Tenemos que reparar esto. Pero bueno, ahora no podemos declarar muchas guerras. Simplemente por el hecho de que tenemos que, primero de todo, hacer cole de todo esto y lidiar con rebeldes que seguramente tengamos. Y también tenemos que acabar de mejorar nuestros ejércitos como tal. Mira, tenemos los rebeldes, creo que sí. Central Hold Operations. Y estamos al 88% de tener ya la fortaleza a tier 6. Ya solo nos faltaría un tier más para el árbol de misiones. Pero aún así, como todavía no podemos formar nada, pues tampoco pasa nada. Lo que sí que haré será ya construir red de espionaje. Voy a poner de rival Arc Ortstun. Y tenemos Centralized Hold Operations. Perfecto, y ahora aquí podemos ver dónde podemos construir o dónde no. Esto no debe estar metido por eso. Supongo que si vamos realmente cada uno, ahora podremos. Sí, podemos ir mejorando individualmente cada uno de ellos. Lo podemos hacer desde aquí también. Pues por ejemplo, Mithral Doom podemos mejorarlo. Si vamos por aquí podemos mejorar también al Admilgir, Percalcoce, Ernatbir. Perfecto. Y así podremos ir mejorando todo. A ver, ¿cuánto tenemos de profesionalidad militar? 45. Nos falta 5% solo. Voy a ponerlos a entrenar. Ulo, nos ha salido un 6-4-1-2. Tú. Se nota ya las ideas de ofensivas, ¿eh? Ya ves que sí se nota ya. Vale, y el tema de expediciones. Tenemos unos cuantos todavía. Por aquí hay un Mithril level que puede ser interesante. Long y Mithril. Vamos a jugárnosla a ver qué tal. Se deben mandar 10.000 hombres. De momento no nos ha muerto ninguna expedición. Es raro. Porque normalmente siempre que lo hago, siempre se me muere alguna banda. Vale, tenemos ya soldadesca, moral. Vamos a comprar todos los supplies. Y organización a tope. Quiero llegar a 190 ni que sea. O 100 o 200 de organización.
información es importante tenerla al máximo posible. Y también le daré algo de party share, yo creo que es importante también, para que no nos joda la moral. A ver, vale, 200 de organización, creo que ya no podemos ir a más. Y party share 300. A ver qué tal nos sale esta expedición. Bookbears, we speak goblin, they speak goblin. Vamos a hablar con los goblins. Nos da moral. Bueno, tampoco nos sirve mucho porque estamos empezando. Pero bueno, y hemos perdido 0.1 de moral, así que le hemos recuperado. Las soldades, que hemos perdido tropas. ¿Qué es esto, tío? ¿Será jodido? No, lo siguiente, madre mía. Suerte que tenemos un montón de organización, porque si no, estaríamos caos. Lo que sí que quiero construir es más soldadesca, ya que nos ha faltado bastante soldadesca que en la última guerra. No hemos podido contraatacar, simplemente nos estábamos defendiendo. Finalmente solo ha caído uno de las fortalezas, la que está más separada. Es lógico también que sea la que caiga, que ha sido Crack Dunbor, que tenemos que repararlo. Podemos meternos en colisión con Kothruanga, a ver qué han hecho ya. Pues tenemos suficiente para pillar algún claim. Genial. Los próximos que atacaremos serán a los de Quaren Ulae, que tienen aliados, pero están muy lejos, así que no me preocupa mucho. De Command está potente. Shadari está yendo al sur. Sarayan aguanta bastante bien y está aliado con Sektir. No, Sektir. Sektir tendremos problemas con ellos. Vale, vamos a pasar tecnología militar 19, que nos mejora la infantería. Estamos manteniendo la moral bastante alta de la expedición, pero nos puede joder en cualquier momento, la verdad. Vamos a reparar Crack Dunbor también. Vale, recuperamos totalmente la moral, pero perdemos soldados. ¿Qué? ¿Ya cuánto estamos de profundo? Solo estamos en el segundo floor. Ay, Dios. Vamos. Hemos perdido Elite Regiments y nos ha dado... Voy a poner Standardized Uniforms. Y nos ha dado también algo de profesionalismo. Por lo que ya tenemos una de las opciones. Ahora tendremos que tener innovativeness, cosa que no tenemos. O tener 300 de cada, cosa que tampoco tenemos. Así que vamos a esperarnos. Han pillado Thriving Arrow, todo lo otro. Así que voy a cancelar la alianza y atacarles. Que todo lo otro de Berkal Kozenat lo han pillado ellos. Y después tendremos que luchar contra Sekdir y contra Quaren Ulaeg. Así que nada, voy a cancelar la alianza y así ya me preparo. Vamos a dejar de entrenar, ya que ya no es necesario. Y voy a enviar todas las tropas por el sur. Esto será una masacre y creo que no a nuestro favor. Porque los caballos y en las estepas... Uf. Durísimo. Tenemos arquitecto al development. Perfecto. Vale, vamos a atacarlos. A llamar a Miremau, ¿por qué no? Y mira, tenemos una fortaleza ya, solo entrar. Vamos a reventarlo. Y solo queremos estas provincias de por aquí. Ya está, no queremos nada más, amigo. Y lo tenemos todo. Nos falta alguna provincia de Berkel Kozenat por aquí. En el norte ya están tocando los huevos. Así que voy a movilizar algunas tropas al norte. Aunque tenemos que tener cuidado donde luchamos, la verdad. Vale, pues yo creo que será bastante favorable a nosotros esta batalla. Hombre que sí, favorable. Genial. Vamos a ver si los pillamos en las cavernas. Genial. Esto también será favorable. Uf. Flipa en el choque lo que nos hacen, por eso. Hemos ganado, pero bueno, de potra, yo diría. No tiene sentido lo que nos hacen en el choque, en la fase de choque. Sufrimos, pero muchísimo. Una barbaridad. Vale, Eureka. Vamos a insultarlos de forma despectiva a Calisto Sobik, a Gawet y a todo el mundo. Yark Otstun este también. Y tenemos Getting Much Higher, porque ya tenemos... poder militar 300. No necesitamos 300 de cada, solo 300 de poder militar. Nuestro ejército ahora básicamente utiliza drogas todo el tiempo. Y probablemente perdemos más soldados de una sobredosis que por culpa del enemigo. Pero son efectivas. Más rápidos, sin miedo y un poco incontrolables. Nuestra fuerza es nada más que algo bastante temible en la batalla. ¿Podemos colocarnos mucho más? Probablemente no, sin muchas más bajas. Pero lo continuaremos intentando. Y tenemos overdosing de Doppet Military, que nos da velocidad de recuperación de soldados que menos 5%, velocidad de recuperación de moral de ejército menos 5%, a cambio nos da movimiento de más 15%, move speed, y daño de moral recibido menos 15%. Y con esto ya tenemos todo lo importante como tal de las multimisiones. Ahora solo nos queda formar al clan y ver todo el contenido de al clan, que también te
tela. No sé dónde están los ejércitos, tío. Les hemos tumbado la fortaleza en un momento. La moral que perdemos por eso de luchar en la zona esta de las estepas es muy loco. Tenemos que meternos otra vez dentro. Es que dentro sí, ¿ves? Dentro lo reventamos. Pero fuera es bastante jodido, ¿eh? Aún así tienen suficiente para aguantar. Vamos a esperar. Mientras están por aquí, podemos intentar capturarle alguna fortaleza. Yo sé que podríamos intentarlo. Acabamos de perder por un derrumbe 500 de soldados. Pinta mal, ¿eh? Esta expedición. Esta puede ser la primera que nos joda, pero de buena forma. Mientras acabamos de hacer el tier 7, de construir el Labyrinth Pole, tenemos que tener centro comercial nivel 3, una manufactoría, marketplace y workshop. Creo que lo tenemos todo. Marketplace, workshop, tier 3. Lo que nos falta es una manufactoría, así que vamos a construir mientras acabamos de desarrollar. Les cuesta bastante a ellos reventar las fortalezas y nosotros con los cañones vamos a saquísimo. Luchar en Hills o estas provincias será mucho más beneficioso para nosotros, así que podemos aprovecharlo. ¿Siguen vivos los de expedición? Sí, todavía siguen vivos, tú. 4.000, aguantando como titanes. Y de momento tienen 1.875 de loot, pues ni tan mal. Ahora me he dado cuenta que también tenemos fortalezas de tier 6, así que podemos empezar a construir las fortalezas mejoradas. Para que nos están entrando por aquí, amigo. No lo había visto. Bueno, podemos firmar ya la paz, de hecho. Vamos a firmar la paz. Vamos a hacer cores. Y vamos a mejorar las fortalezas. Incluir por aquí esto, esto y esto. Puede que en Marhold por aquí podríamos construir algo también. Y cuando en Eastern Reach, cuando podamos, también le meteremos una fortaleza. Todavía nos queda 2 años para atacar a nuestros antiguos aliados. Lo que sí que haré será construir una red de espionaje. Intentaría avasallar a Miremau, que no nos hace mucha falta ya tener de aliado a los orcos estos. Bueno, a los orcos que digo, a los ogros de Miremau, que son chill, bastante chill con los goblins, me gusta. No nos los hemos cargado, esto está bien, los tenemos de vasallo. Ojo que sobrevivimos y todo en la expedición esa, ¿eh? Espectacular. ¿Cuándo tenemos tregua con Berkal Cocenat? En el 44 y con nuestros antiguos aliados en el 41. Vale, estamos muy muy cerca, estamos ya tocando formar All Clan, la verdad. Retorno de la expedición. Vamos allá. Y aparte le da Local Goods Produced Modifier más 10%. Bugbear Tribe. La tribu de antes que hemos encontrado. ¡Qué guapo! Vale. Mola. Voy a dejarlos a 10k. Y ahora me he dado cuenta que estamos muy por encima de la fuerza de límite. Pero aún así ganamos una pasta ingente. Vamos a ir haciendo lo de irrigación de la Serpent Spine también. Voy a quitar un momento los colonos de por aquí para mejorar las fortalezas, y si no, no podemos. Y cuando esté reparado Cracktumbor también mejoraré la fortaleza, y lo mismo cuando se acabe de construir Berkal Cocinat y todo eso. Tenemos policies disponibles, un mercader extra, trade efficiency, trade steering. Vale, el mercader, ¿qué podemos hacer? Que vaya por aquí de Middle Dabobar. Bastante bueno. Vale, tenemos 90 ya para excavar. Hemos de acabar de construir el molino. Hemos bajado pasivamente a 7,48 la inflación, 7,46 ya, me gusta. Y podemos declarar la guerra. Perfecto, allá vamos. Esto será un paseo al parque también. La verdad es que Northfinger también loquetes, pero mola un montón, ¿eh? Vamos a investigar algo más. Hypertrophic Implosion Device. Poder militar mensual más 1. Por 30 de capacidad artificial, un poco raro, ¿no? Menos eso lo que creo yo. Pero a ver, que tenemos 85%, por Dios, ahora. Tienes que quejarte si no funciona esto. Están obligando a reventarlos, ¿eh? Yo quiero ser pacífico, pero no me deja. En el episodio de hoy de a ver quién gana antes del asedio, nos encontramos la IA y claramente Chenkel, el que siempre pierde. Vamos a ver, 64%, 42% y claramente gana la IA. Felicidades, un premio a lo más obvio del mundo, que siempre gana ellos. Joder, esto es que es 92%. Me están jodiendo, que flipas, tío. No, que no ha ganado. Que no ha ganado. Una vez en 92% y no ha ganado. Venga, no me jodas. Ahora sí. Hostia. Bueno, están al 99% porque hemos capturado la capital. Ya me jodería. Mira, Village Capital. Venga, fringaos. Con por culo. Voy a construir universidades.
Tiene que haber construido una universidad también en Harad-Zoldun, pero bueno, ahora ya es tarde. Una guerra contra los Yadari. Buen momento para atacar, ¿no? Lo único es que no tenemos ningún claim, así que no podremos atacarlo directamente. Iron Pirite Lair, perfecto. Más rápido. Y se nos acaba en nada el deber Kalkocena, así que iremos a la guerra contra estos cracks. Vale, pues hasta el ataque. Vamos a perseguirlos con nuestra super velocidad y los pillamos. Claramente, solo tienen dos provincias. Vale, perfecto. Voy a construir también en Kukdir una universidad en todas las fortalezas enanas. Nos renta bastante pillar una universidad. Y tenemos tier 10 de reformas de gobierno. Nos da possible policies y mandate of the goblin kind. Local governing cost menos 10% todas las provincias goblins. Y coste de conversión y tiempo de conversión de cultura menos 25%. Vamos a pillar ya que es como el especial de suyo, de los goblins. Y seguramente, no sé cómo estará el tema en al clan, pero seguramente tendremos reformas gubernamentales específicas para cada uno de la gente. Ahora sí, Crack Tumbor, creo que todavía no. Voy a mejorarle el marketplace. Vale, sí, ahora tienen bastante hastío bélico, supongo. Ya quieren firmar paz. Así que nada, vamos a pillar esto. The Great Dam. Antes quiero hacer cores. Sí, puede ser, claro. No me jodas. Nos hemos descuidado un lugar. Qué concreto, tú. Tenemos que colonizar esta provincia. Bueno, pues no podemos formar al clan por esto, ¿eh? Porque todo lo otro ya lo tenemos. Ahora sí que podemos formar al clan. Vale. Pero aún así quiero acabar estas dos misiones, ni que sea Grim Ultimatum y Well Protected. Y para eso tenemos que acabar de construir la fortaleza de Harad-Zoldun. Así que en el siguiente episodio veremos ya al clan en todo su esplendor. Así que nada, esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te ha parecido y no olvides que te puedes apoyar el canal uniéndote a los miembros y sin nada más que decir, vemos la próxima. ¡Oh, Dios!